Buenas, hoy os traigo un vídeo muy especial. Os voy a enseñar a ser maestros, verdaderas leyendas jugando plantas contra zombies. Veréis trucazos que nunca habéis visto, trucazos que os van a sorprender. También consejos y datos que necesitas para ser el mejor. Así que no esperemos más, comencemos. Número 1. Si estás intentando distraer a un zombie con setas desesperadas e imitadoras, cuando pongas imitadora, no la pongas así en la medida de lo posible. Ponla un poco antes de que el zombie llegue para que se distraiga más tiempo, ya que no le dará tiempo a comerse la imitadora y tendrá que volver cuando se transforme. Número 2. Este es un trucazo. Si un zombie colgado intenta robarte una seta que cuesta 75 soles o más y que esté dormida, si pones el grano de café justo en ese preciso momento, el zombie colgado no se llevará nada. Número 3. Esto es un poco obvio, pero a veces te puede pasar por despiste, y de hecho algunas personas no lo saben. Nunca pongas una patata boom delante de una pisonaflor, porque puede pasarte esto. Pero lo bueno es que no pasa siempre, hay algunas veces en las que la pisonaflor no cae en la trampa, así que si te despistas y tienes suerte, te habrás librado. Número 4. Esto lo sabe mucha gente, pero para aquellos principiantes, la patata pum tarda en activarse lo mismo que un zombie tarda en recorrer 3 casillas, así que plántala a esa distancia del zombie. Cuando estás en un apuro, es útil saber esto. Número 5. Este truco es para situaciones muy puntuales, pero te da muchísima seguridad en ese momento. Imagínate que tienes que proteger a X plantas de los zombies colgados que están a punto de llegar. Y es importantísimo proteger a esas plantas, porque si te las roban, perderás ya que no tendrás ninguna otra planta para defender a los zombies. Pues en esos casos, la mejor forma de protegerlas es llenando todo el jardín de setas desesporadas. Así tendrás poquísimas posibilidades de perder. Aunque bueno, siempre puede pasarte esto. A quien le pase se quedará así. Número 6. Esto también es muy situacional, más bien una mecánica. Pero recuerda que los zombies pogo siempre llegarán a tu casa antes si van saltando plantitas. Así que quita por lo menos las últimas plantas lo antes posible para tener más tiempo de reacción o lo que el momento necesite. Número 7. Esto no sé si lo sabrás, pero hay plantas que al ser más bajitas son inmunes a los lanzaguisantes de los vegezombies. Estas son las plantas que menciono. Como veis, entre ellas hay varias setas, pues perfectamente puedes hacer una estrategia para este minijuego combinando la seta solar con la seta desesporada para producir sol y atacar. De hecho, incluso puedes ingeniártelas para conseguir el logro un cafecito o amargo despertar. Número 8. Si quieres bloquear los proyectiles de los vejezombies pero no puedes usar nueces para hacer el logro, si no quieres hacer el tip anterior, también puedes usar ajos, ¿por qué no? Número 9. Es importante que sepas que los zombiditos de los zombisteins no caen en cualquier sitio. Tienes que saber que solamente puede caer entre las columnas 2 y 4. Solamente en esos sitios, en ningún otro lado pueden caer, pero claro, lo harán más cerca de tu casa conforme el zombistein avance, por supuesto. Es decir, si el zombistein está más cerca, el zombidito caerá más cerca. Número 10. Para iniciar niveles en supervivencia infinita, es mucho mejor utilizar setas desesporadas para distraer a los zombies mientras te preparas un rabo de gato y desde ahí ya haces lo que quieras, plantar gasosetas, mazos cañones o lo que sea. Pero no te recomiendo tanto usar patata booms. Puedes hacerlo, es una buena estrategia, pero yo te recomiendo más usar setas desesporadas para distraer a los zombies. Número 11. He visto muchas veces a personas usar los treboladores incorrectamente. Me refiero a que justo cuando vienen los globos ponen el trebolador directamente y esto no está bien. Lo mejor es dejar que avancen y dejar que varias hordas de globos se acumulen e incluso congelar a la primera para poder acumular más. Y así también ayudar con los otros zombies. Cuando se acumulen varias hordas y el primer globo esté a punto de llegar a la casa, ahí sí que es el momento ideal para poner el trebolador. Lo que conseguimos con esto es ahorrar soles, básicamente. Número 12. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero es realmente importante para la supervivencia infinita. En el final de las hordas, muchas veces es necesario evitar que muerdan las plantas de la piscina, por lo que podemos usar métodos como el de la seta congelada o el de mazar cañón para que los zombies que salen de debajo del agua no nos hagan nada. En la descripción dejaré un vídeo para que veáis el timing perfecto para cada planta que puede hacer esto. Número 13. Al igual que en la piscina, hay zombies que aparecen al final de las hordas, pero esta vez son traídos por los zombies colgados en el tejado. En este caso solo se puede evitar con la seta congelada, de forma consistente. El timing es el mismo que en la piscina, gracias a esto podremos tener mucha más seguridad en los niveles. Número 14. Si por lo que sea no puedes derrotar con seta congelada a los zombies del tejado, por lo menos es bueno saber que puedes tener un par de segundos para reaccionar correctamente, antes de que los zombies colgados lleguen. Se pueden ver unas sombras circulares que te indican dónde caerá cada zombie, así que ya sabes. Número 15. Cuando estés poniendo escaleras en supervivencia infinita, por favor, quita los rabos de gato y si vienen globos, usa treboladores o deja uno como mucho. Pero recuerda que estos destruirán las escaleras de los zombies y harán que esta tarea sea dificilísima.
Número 16. Aquí otro truco para supervivencia infinita. Cuando lance dos mazos cañones, justo después de que caigan las bombas, despierta a una seta congelada para que la siguiente horda se congele justo al aparecer. ¡Listo! Has aprendido el principio básico de los ciclos de la seta congelada. Si quieres que haga un vídeo dedicado a estos ciclos para jugadores expertos, ponme un comentario en este vídeo y lo haré si mucha gente me lo pide. Número 17. Esto te va a venir genial para el último batallón infinito. El consejo es que siempre empieces con esta formación. Da igual la estrategia. Usa dos columnas de repetidoras y una de plantorchas. Y cuando hayas acumulado mucho sol, quita las plantas y después haz la formación que tú quieras. Número 18. Esto parece obvio, pero es importante que lo recuerde. Cuando haya zombies muy separados entre sí y quieres usar una pistola flor para derrotarlos, usa las setas desesperadas para juntarlos y así poder derrotarlos a todos de una. ¿Veis cuántos trucos tienen como protagonista la seta desesperada? Por eso es una de las mejores plantas del juego, es la reina de la distracción. Número 19. ¿Os acordáis de que en mi vídeo más popular de mi canal os dije que la petacereza puede matar al zombie colgado si está a dos casillas de distancia? Pues no es la única planta que puede atacar a este zombie a dos casillas de distancia. La gasoseta también puede hacerlo. Eso resulta muy útil saberlo para crear estrategias en supervivencia infinita como esta. Número 20. Esto es más bien un dato importante para lidiar con zombies, y es que si congelas a un zombie colgado cuando baja, solo necesitarás dos gasosetas para derrotarlo. Esto también es un dato esencial para crear estrategias si lo juntas con el tip anterior. Sabrás mucho mejor cómo crear estrategias correctamente. Número 21. Mis suscriptores suelen mandarme estrategias en mi server de Discord para que las vea y les diga mi opinión. Y aprovecho para recordarte que te unas, hablo casi todos los días por ahí. Volviendo al tema, en esas estrategias muchas personas llenan el jardín de pinchorrocas para detener a los zombie stains. Pero como he repetido en muchas ocasiones en mis vídeos y directos, esto no es correcto si quieres detener zombie stains. Usa setas desesperadas, recuerda que si está ralentizado, con esta planta y su versión limitada podrás pararlo para siempre. Aunque claro, obviamente no solo hay un zombie stain. Así que para esos casos llévate otras plantas para distraer. Yo suelo llevarme seta solar, maceta e incluso seta médica si es necesario. Cualquier planta de 25 soles y recarga rápida sirve. Número 22. Otra forma poco usual pero que puede servirte para distraer un poco a los zombies es poner una columna de ajos y así estarán entretenidos asqueándose con ellos mientras tú haces lo que sea. Número 23. ¡Oh! ¡Qué suerte! Ha aparecido un zombie yeti, pero espera, se está escapando. Para que no se vaya, lo mejor es usar plantas de distracción como setas desesperadas, pero en este caso es mejor usar una nuez o calabaza para no tener que plantar plantas constantemente. Haciendo esto podrás conseguir tu dinerito. Número 24. Esto es una tontería, pero si vas a plantar de golpe humoseta, gasoseta y grano de café, planta primero el grano de café antes de poner la gasoseta, así atacará antes. Número 25. En supervivencia infinita, esto es esencial en algunas estrategias, y es que debes tener espacios reservados para acumular setas congeladas, ya que en ciertas formaciones esta planta es importante a más no poder, y si tenemos 3 o 4 dormidas acumuladas, tendremos un mayor control del nivel. Número 26. Cuando estamos haciendo una estrategia, muchas veces replantamos plantas, ya que necesitamos plantas nuevas y las anteriores ya no sirven. Pues cuando queremos quitar un rabo de gato, a veces es mejor poner una calabaza y quitar el rabo de gato para mantener el nenúfar. Pero ahora tú me dirás, pero si eso es más caro, ¿cómo va a ayudarte eso? Pues la idea es que casi siempre tendrás la piscina llena de nenúfares a estas alturas, pero también tendrás sol de sobra, ¿no? La cosa es que la calabaza es una planta que siempre necesitas llevar cuando haces una estrategia, y si tienes la piscina llena, ¿para qué ocupar otro espacio? Mejor aprovechar que tienes la calabaza y no ocupar un sitio con el nenúfar. Mejor llévate, pues yo que sé, una petacereza, una petaseta, apisona flor, lo que se te ocurra. Número 27. Este es un pequeño detalle, pero que a veces puede marcar la diferencia. El mejor momento para plantar un girasol es justo cuando el girasol ha soltado su último sol, porque así podremos aprovechar al máximo la producción de soles. No es algo extraordinario, pero si estás tratando de recolectar mucho sol porque te has quedado sin, esto es muy útil. Número 28. En supervivencia infinita, nunca pongas escaleras si hay zombies con cajita, zombie stains y mega zombie stains. En realidad sí es posible ponerlas con algunos de ellos en algunos escenarios, pero es casi imposible. De todas formas, usualmente es totalmente imposible ponerlas con estos zombies, así que mejor no te arriesgues, ten paciencia, encuentra un nivel sin ellos y ya pones tus escaleras tranquilamente. Número 29. Cada vez que un grupo considerable de zombies de una horda muere, el nivel avanza y llega a la siguiente horda. Así funciona el juego. Si hay un solo zombie, al matarlo vendrá el siguiente, justo cuando se ha derrotado o también si pasa mucho tiempo, claro. Si es una horda grande, normalmente el nivel avanza cuando los zombies recorren mucho camino o cuando es usada una bomba. Así que juega con esto para beneficiarte si necesitas esperar mucho o si necesitas avanzar rápido.
Y número 30, para acabar voy a decirte 11 plantas que nunca debes usar en supervivencia infinita, que son magnetoseta, tripitidora, hiela guisantes, lanza guisantes, cactus, planta carroñívora, coltapulta, lanza maíz, pero solo si no la vas a convertir en mazo cañón, claro, frustrella, nuez y nuez cascararrabias. En esta última hay una pequeña excepción, y es que solo se usa en el agua en algunas estrategias de mazor cañones, por si acaso algún zombie con el delfín se vuelve muy pesado. Pero casi nunca se usa, y no hagas lo de poner una fila entera de nueces cascarrabias con calabazas, por favor, vas a morir. Y esos son todos los tips, gracias por ver este vídeo. Saludos para Axel Brian Martínez Olea, ChPVZ, Eric Santiago Delgado, General Guisantes, José YouTube, Lucas Barrios, Marcos Luna, La Nuez Loloca, Oscar 123 y para Zaz. Si quieres ser saludado, pon un comentario en este vídeo y en el próximo vídeo elegiré a 10 personas al azar para que sean saludadas. También pon en los comentarios los tips que no sabías y hasta la próxima. Adiós.